da gusto que me haya recibido la llamada la diputada Yoloxin Domínguez Serna. Ella es presidenta también de la Comisión de la JOCOPO en el Congreso del Estado. Buen día, diputada. Hola, ¿qué tal, querido amigo? Muy buenos días, un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Y bueno, pues este fin de semana estuviste en un evento importante donde pues una organización que es historia, la verdad, a nivel nacional, ni no se diga estatal, local, donde la Unión de Voceadores pues tomó protesta la mesa directiva este fin de semana, y no sabíamos que pues tu familia, tu abuelo, tu señora madre eran parte también importante de este gremio, lo cual significó un recuerdo muy bonito. Recordaste esas oficinas cuando eran de láminas, ¿cómo le llaman? De barro, no sé, y que ahorita pues ha cambiado, ¿no? Tú estuviste ahí de niña caminando en esas reuniones. Yoloxin, pues realmente, ¿qué significó este evento para ti, amiga? Ay, amigo, pues en efecto, este fin de semana tuvimos, como todos los fines de semana, son de muchas actividades territoriales. Tú sabrás perfectamente que de lunes a viernes estamos al 100% metidos allá en el Congreso, ¿no? Con este encargo como presidenta de la Junta. Pero pues bueno, los fines de semana tenemos que enfocarnos en darle seguimiento a todo el tema de gestiones que la gente nos solicita, nos hace llegar desde los diferentes lugares de aquí de Acapulco. Y este fin de semana pues no fue la excepción. Y bueno, pues retomando ahí el tema a tu pregunta, pues mi familia, mi abuelito, en paz descanse, de Coyuca de Benítez, mi mamá, en paz descanse también, y mi papá, son voceadores, formaron parte de la Unión de Voceadores, y el haber asistido el día sábado y tener el honor, haberme dado la distinción, mis queridos compañeros voceadores, de que su servidora les pudiera tomar la protesta a la nueva mesa directiva que encabeza mi querido amigo Javier, que ya son el séptimo año en donde Javier está al frente de esta tan honrosa y valiosa representación al frente de los voceadores de Acapulco y del Estado. Eso habla de que ha hecho un excelente trabajo, un excelente papel al frente. Y pues bueno, para mí fue un tema muy emotivo, el hecho de que yo me sentía como en casa, me siento como en casa. Hay caras nuevas, es obvio, pero todavía continúan varias personitas dentro de la unión, ya gente en la tercera edad. Conociste a varios, ¿verdad? Empezaste a dar nombres ahí. La verdad, me sorprendiste, ¿no? De que decías, allá iba una ventana, aquí iba otra, y empezaste a dar nombre de gente adulta mayor que todavía, la verdad, están en sus puestos, no les ha ido nada bien. Ahí te pidieron tu intervención porque la verdad son puestos fijos, ellos no son ambulantes, porque ellos están legalmente trabajando y desde muchos años. Yo creo que ni yo nací y ya estaban los puestos. Así es, ¿no? Pues ya legalmente constituido el tema de lo de la Unión de Voceadores ya lleva un poquito más de 70 años, pero pues lleva todavía mucho más de que se inicia esta lucha, ¿no? ¿Por qué les dije ese día que eran unos guerreros? Por lo mismo que acabas de decir tú. Ha sido muy complicado, las adversidades cada vez son mayores,
¿Por qué? Porque la tecnología, pues la tecnología es algo que no se puede tener. Tenemos que estar de manera constante innovándonos en este mundo. La era digital, pues, ha rebasado ya todo. Entonces, la parte de la Unión de Voceadores, que su labor definitivamente es precisamente lo impreso, es la venta de periódicos y revistas, que es lo que hacíamos nosotros, ¿no? Ha quedado prácticamente desprotegida. ¿Por qué? Porque no podemos detener la tecnología, es No, muy fuerte claro. incluso. Vino a desplazar muchas Y cosas. claro, y ellos, aparte de eso, el hecho de que todavía, a pesar de la adversidad tan grande que están viviendo en estos tiempos, se mantienen firmes con sus puestos de revistas y periódicos que están catalogados como semifijos, pero Sí. ellos Sí. pagan a finanzas, ellos no son ambulantes, No, no, no no, están no. al margen de la ley, están muy bien constituidos. Entonces, el hecho de que se les esté cobrando hoy en día, se les esté cobrando en esta administración un impuesto que jamás se le había cobrado. Ahí en el tema de la vía pública, sí es algo preocupante. Yo honestamente no tenía clara la película en el sentido de que este impuesto era reciente. Sí, Y es, apenas ayer lo este nuevo director lo manifestaron ellos. implementó y además los está moviendo. Claro, no, eso es increíble, es indignante. ¿Por qué? Porque te repito, ellos no son personas que estén al margen de la ley No, no, trabajando. no, no. Llevan años, años, años. Estoy hablando de que ellos, en sus inicios, los puestos de revistas y de periódicos, para todos aquellos que no sepan cómo está el tema, tienen más de 70 años, Sí, es ¿sí? cierto. Constituidos legalmente y ellos pagan un impuesto a finanzas, Sí. ¿sí? Digo, o sea, no están al margen de la ley. Ellos pues prácticamente abonan en el tema de los impuestos. Entonces, el hecho de que hoy se le esté cobrando ese impuesto en vía pública, pues es un tanto indignante, indignante definitivamente. ¿Por qué? Por la situación tan compleja que están viviendo ahora ellos con el tema de la tecnología, hace que sus ventas pues sean cada vez más carentes, ¿no? Te Sí, lo digo claro. con conocimiento de causa, quiero decirte que, pues que en efecto, ¿no? Tu servidora conoce perfectamente la situación de todos aquellos vendedores de periódicos y revistas, todos sus Estuviste puestos. en los periódicos, revistas, cuando llegaban, Desde niña, desde acomodar, ¿ya? Y luego volver a arreglar nos para llevábamos cerrar. cargando el bulto de periódico, Sí, las no. novelas, las Ahí te ponían a telenotas. leer, ¿verdad? Los periódicos, la noticia. Ahí Eso. nos criamos, ahí Yoloxin creció en ese ambiente muy bonito porque es gente muy noble, ¿sabes? Es una familia, los voceadores somos una familia. Yo ahí me formé, yo ahí me crié, por eso el cariño y el recibimiento que tuve ese día, híjole, me llenó de sentimiento el hecho de que pasara Sí. lista, el hecho Vi de que que. estaba saliendo, te salieron las lágrimas, por cierto. Pues el hecho de que Sí, recordaran a mi mamá la fue pasaron un lista, de tema. veras. Sí, Sí, cómo la no. verdad sí. Entonces, pues bueno, ¿qué te puedo decir? Yo traigo un compromiso moral muy grande con la familia de los voceadores en Acapulco, en todo Guerrero, y lo que se dijo ese día en la reunión, Lo vas a por mi cumplir. parte haré lo propio, por supuesto que sí, por Vas a supuesto que cumplir sí haremos lo que se propio. lleve a cabo y se haga constitucionalmente el Día del Boxeador. El día del voceador y el hecho de que pues le solicitemos al municipio de Acapulco reconsidere la situación del impuesto tan injusto que se le está Sí, queriendo no. cobrar hoy por el tema de vía pública cuando ellos son establecimientos, si bien es cierto, semifijos, pero que no están al margen de la ley porque No. ellos abonan y pagan Ellos no son de impuestos. ayer, son históricamente muchos años, 70 Yo creo años. que no han de tener un conocimiento tan No amplio saben. de la situación que prevalece con los voceadores y con los puestos de revistas. Y se entienden, ¿no? Pero yo creo que sí deberían de reconsiderar esa situación. Tu servidora hará lo propio desde la máxima tribuna del Estado. Y por supuesto que ellos saben que Yoloxin Domínguez es una más
compañera de la Unión de Buceadores de Acapulco. Ok, diputada, y bueno, tocando el tema legislativo, ¿qué viene para el Congreso? ¿Todavía siguen las sesiones de los miércoles? ¿Hay temas importantes que se tengan que tocar? Es correcto, continuamos con la permanente, concluye la permanente el día 1 de marzo. El hecho de que nada más estén sesionando solo unos diputados que forman parte de la comisión no significa que estamos detenidos. Pues bueno, todos los días de lunes a viernes estamos metidos ahí en el Congreso del Estado, estamos trabajando precisamente para llevar un orden y hacer una calendarización para que podamos sacar en tiempo y forma todos los temas pues relevantes, todos los temas que por el tema de los tiempos nos apremian. Y pues yo considero pues unas semanas más ya estar dando a conocer precisamente esa ruta que vamos a enmarcar con los tiempos, con el calendario, con la agenda legislativa que se tiene en el Congreso y con la agenda legislativa que se tiene con la fracción de Morena para darle celeridad a cada uno de los temas y podamos concluir este año como se concluyó el año 22, con mucho éxito. Sí, y ya los trabajos de lo que será la nueva biblioteca se va trabajando. ¿Se tiene pensado alguna fecha, diputada? Pues bueno, los trabajos continúan en esta segunda etapa, como lo manifestó el Ejecutivo en su momento. Tendremos una mesa de trabajo en esta semana con la titular de Obras Públicas y con la Junta de Coordinación Política, Comité de Biblioteca y Administración también, para que tengamos un conocimiento amplio todos aquí en el Congreso del Estado de cómo va el avance, cómo va el proyecto, sus tiempos, hasta dónde va a abarcar el tema, el presupuesto que se está implementando en esta segunda etapa y pues bueno, saber también cómo vamos a darle seguimiento con el tema de la tercera etapa, que en su momento nuestra gobernadora, a la cual estamos eternamente agradecidos por este apoyo y por ese seguimiento que está dando de la construcción de nuestro patrimonio, que es la biblioteca, nos indiquen precisamente Okay. esos tiempos para nosotros poder darle seguimiento a la tercera etapa. Las investigaciones de las irregularidades que se cometieron para el derribamiento de este inmueble se llegará hasta donde tope. Bueno, el tema de la investigación de la biblioteca ya se encuentra en manos de la Auditoría Superior de la Federación. Ellos estarán haciendo ya lo conducente, sí, ya no está Y ustedes informarán en su la momento pelota a en la el Congreso. resolución. Ah, claro, por supuesto. Digo, ya es un tema que depende, está en manos de la Auditoría Superior de la Federación. Es un balón que ya no está en la cancha del Congreso del Estado. Por parte de nosotros, pues se hizo lo propio. Y bueno, Okay. esperemos la resolución de la Auditoría Superior de la Federación respecto al tema de la demolición de la biblioteca. Okay, pues muchas gracias, diputada Yoloxin Domínguez Serna, por recibir mi llamada. Esperemos vernos pronto. ¿Algo que desees Claro agregar? que tiene. Amigo, pues primero, muchas gracias por retomar este tema tan, tan valioso y tan emotivo como fue el tema de los buceadores. Créeme que es algo que me lleva en el corazón. Me da mucho gusto que haya habido la oportunidad en este momento de dar a conocer pues nuestras raíces prácticamente, ¿no? Con el tema de dónde iniciamos. Ahí iniciamos entre revistas y periódicos hace ya bastantes años. Y pues comentarte a ti y a todo el auditorio que nos escucha, que estamos para servir. Estamos para servir, que lejos de una aliada somos amigos y que no vamos a parar hasta darle seguimiento, continuidad y resultados, como hasta hoy, a todas las personas que lo solicitan. Pues gracias y pues estamos al pendiente. Muchas gracias, excelente día. Gracias. Es la diputada y presidente de la JUCOPO, Yoloxin Domínguez Serna. Vamos un corte porque ya.